saliendo del albergue Jesús y María hacia Puente de Reina. Son las 7 de la mañana, nos esperan 24 kilómetros y es un punto interesante porque ahí hay varios caminos que vienen del sur y se integran al camino francés para Santiago de Compostela, y en Puente de Reina es donde se juntan la mayor parte de los caminos. Pues iniciamos la cuarta etapa del camino. Saliendo de Pamplona, aquí estamos en el centro, justo en la plaza principal de Pamplona. Y siempre, como yo les digo, y como lo sugieren prácticamente todos los que han transitado este camino, sigan las flechas. Y ahí, detrás de mí, van a ver la flecha. Me levanto muy temprano para poder atravesar el centro de esta ciudad. El día de ayer no solamente disfruté de sus calles, algunos comercios, su comida típica, sino tuve una experiencia muy agradable, pues la encargada de las famosas pastas Beatriz me regaló una caja completa de pastas de chocolate, y con ellas las compartí con cada uno de los peregrinos que me encontraban en el albergue. Miren, ahí indica los que van en bici es el camino y los que vamos de a pie en el camino. Aquí está la ciclovía, pero es para allá, para los del camino. Nosotros, como indica la flecha, vamos hacia acá. Vamos a cruzar este parque. Seguimos, miren, aquí van los peregrinos en bici y nosotros vamos a pie por toda esta avenida. Vamos a salir de la ciudad. Miren estas áreas verdes. Seguimos por el camino. Bueno, pues estamos atravesando el campus de la famosa Universidad de Navarra. Un campus muy bonito, la verdad, muy grande. Una universidad muy conocida a nivel internacional. Hemos atravesado lo que es esta pequeña ciudad o pueblo de Cizur Menor.
Atrás quedaron Pamplona, Cizur Menor y todos los demás pueblos. Seguimos subiendo hacia Puente Reina. 14 kilómetros nos esperan. Vamos, que todavía te da camino por andar. Vamos a atravesar y poder buscar un lugar para comer, almorzar algo, tomar un jugo, como aquí dicen, un zumo. Estamos en la calle Camino de Santiago. Y miren esto. Y al entrar a la localidad de Zaraquiegui, una parada previa a la Sierra del Perdón, me siento a reposar al lado de la iglesia de San Andrés, una iglesia románica donde nos invita a muchos peregrinos a visitarla. Pues seguimos después de hacer una parada y comer algo. Vamos hacia Puente de Reina. Unos 13 kilómetros aproximadamente nos esperan. Y mientras nos encaminamos hacia el Alto del Perdón, en esa subida imponente, existe una famosa fuente conocida como Reniega o como Gambellacos, una fuente que tiene una leyenda donde habla que a esta altura del camino, un peregrino cansado y sediento se le apareció al diablo y le ofreció de beber a cambio de que éste renegara de su fe y su peregrinaje. A pesar de la tentación, el peregrino lo rechazó y rezó hasta que éste desapareció. Fue entonces cuando se le apareció Santiago Apóstol y tomó al pobre peregrino e hizo brotar agua de esas piedras. El peregrino bebió de esa agua con la propia vieira del apóstol Santiago. La tradición cuenta que beber agua de la fuente de Reniega te garantiza seguir con el camino y disminuir la tentación de abandonarlo. Hemos llegado al Alto del Perdón, situado a unos 770 metros de altitud, con un mirador y una vista panorámica excepcional. Frente a mí se encuentra el Monumento al Peregrino, una obra de Vicente Galvete que está hecho en material de chapa y que representa a los peregrinos en las distintas épocas del camino. Para entender este monumento, debemos verlo de izquierda a derecha. Y nos vamos a encontrar con esta primera figura solitaria y espaciada en el tiempo. Pero posteriormente vemos el peregrino cada vez más acompañado de personas y animales. En medio podemos observar el apogeo del Camino de Santiago que se dio en la Edad Media. Poco a poco, esta escultura va dejando ver la decadencia del camino que tuvo lugar en los siglos XVI y XIX, donde se empieza a ver la ausencia de peregrinos. Al final, están las figuras de los peregrinos actuales, de esos a los cuales yo también pertenezco. Debo compartirles la emoción de estar en ese lugar, frente a estas esculturas que vienen acompañadas de un escrito que dice que este es el lugar en donde se cruza el camino del viento con el de las estrellas. Thank you.
Salió el sol. No, es un muy bonito paisaje para disfrutar mientras se baja entre este camino. Llegamos a un bar aquí, bar restaurante en Uterga, y miren, yo he visto muchas maquinitas de estas, pero no de medicamentos y de farmacia. ¿Qué tal? Por cierto, el bálsamo de tigre, increíble para el dolor muscular. Se vende mucho aquí en España. ¿Qué tal? La máquina de medicamentos. ¿Qué paisaje nos encontramos aquí, en este camino, en el campo? Atravesamos Óbanos, un importante pueblo dentro del Camino de Santiago, que cuenta con esa plaza del ayuntamiento junto a la iglesia de San Juan Bautista. Fue en esta localidad que siglos antes confluían dos de los caminos de Santiago. Los peregrinos que venían de Somport y los que venían de Roncesvalles o Saint-Jean-Pied-de-Port. Aunque ambos vienen de Francia, el primero es conocido como el Camino Aragonés y el otro, por donde vengo yo, es conocido como el Camino Francés. Pero esto cambió en el siglo XVIII, ya que la unión de estos dos caminos se haría en la localidad Puente la Reina y no en la localidad de Óbanos. Pasamos a través de él, de esta escultura, cabemos, sigamos. Llegamos a Puente de la Reina y aquí está el sello del albergue. La cuarta etapa terminada. Ahí al fondo vemos uno de los albergues. Digamos, los albergues públicos. En esta ocasión me he quedado con uno en uno privado. Y este es uno de los públicos.
¿Qué hay? Bueno, pues vamos a buscar para cenar el día de hoy. Y llegamos a Puente la Reina. Esta localidad, que se conoce así, ya que en el siglo XI fue edificado este puente para los peregrinos. Aún no se sabe si fue por iniciativa de la reina Doña Mayor, esposa del rey Sancho III, el Mayor, o por la reina Estefanía, esposa del rey García, el de Nájera. Aún así, es un bello puente medieval. Por hoy, cenaré y visitaré parte de esta localidad. Mañana nos espera la quinta etapa del camino.